pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una vida sin fuego. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estaba pensando en cómo Dios hace su obra en cada vida, en cómo nos deshace nuestros planes y en cómo desmonta nuestros proyectos para llevar a cabo los suyos. Estando en estos pensamientos, vino a mis recuerdos una ocasión en la que tuve que rehabilitar una vieja caldera de gasoil. Cuando la eché el primer vistazo, pensé, esto es una castaña. Pero lo cierto es que no había otra. Así pues, comencé a desmontarla. La cantidad de hollín que tenía era increíble. Dentro apenas había lugar para que se produjera el fuego. Y no tengo que deciros cómo acababa de hollín cada día. Tenía que ducharme dos o tres veces seguidas para que aquella negrura pegajosa se fuera. Y aún así, en la mañana cuando me levantaba, la almohada estaba toda renegrida. Sí, así es nuestra condición cuando Cristo llega a nuestras vidas. No hay lugar para que su fuego resplandezca y una negrura pegajosa reina en nuestras perdidas almas. Así es como Dios comienza una obra en nuestras vidas. Una obra regeneradora de limpieza y de liberación para que su fuego pueda arder conforme al plan de Dios previsto para cada uno. Tenemos en verdad muchas negruras acumuladas por muchos años de vivir de espaldas a la voluntad de Dios y a su plan de salvación. Y no es fácil que todo esto desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Así pues, cada día tenemos que poner nuestras vidas en manos de aquel que sabe y puede limpiar cada rincón, de quien sabe desmontar nuestros corazones y alcanzar esos lugares ocultos donde se acumula lo más espeso de nuestros pecados. Aquella caldera que estaba llena de óxido y de polvo en un rincón y que para nada servía, al final funcionó. Hubo que abrir su corazón y limpiarlo. Fue laborioso y se vio mucha suciedad, pero poco tiempo después volvió a calentar una casa. No sé si seguirá funcionando. Sé que por más de 8 años estuvo funcionando allá, en un pueblecito de Cataluña. Como digo, no sé si seguirá allí. Pero recuerdo que la primera vez que la vi pensé, vaya castaña. Tal vez no sea un ejemplo muy acertado, no lo sé. Pero sí sé que cuando Cristo vino a mi vida, esta era un lugar oscuro, tan lleno de suciedad que apenas cabía nada, donde ningún fuego había. Era una vida de la que nadie recibía ningún calor. Pero también sé que cuando Cristo miró dentro de mí vio una vida perdida, pero no la abandonó y decidió rescatarla. Hoy sigue haciendo su obra en mi vida y aún hay rincones que limpiar y piezas que pulir. Dejemos que Él haga su obra en nuestras vidas para que el fuego de su Espíritu pueda arder en nuestros corazones. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 32. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.